50 servicios pendientes por participar en piquete. A Fiscalía pide penas de privación de libertad para 11 personas afiliadas a FIGA en Galiza. Y a nivel do Estado pide penas de cadena para 11 personas afiliadas a CGT y 260 afiliadas a Comisiones Obreras de UGT. También tienen solicitado penas y condenas para personas que no están ligadas con mundo sindical. Según los cálculos de los sindicatos, los fiscales piden más de 120 años de prisión en total. En este mes de junio se comunicaba a primera traga en prisión a Carlos y a Carmen una petición de 3 años y 1 día por un delito contra los derechos de los trabajadores o participar en una folga, en un piquete en la folga Xeral de 2012. O coste que tivo o desastre por lo que se le condena 3 años y medio de prisión fueron 700 euros. Pertenecer a un piquete hoxe puede suponer un equivalente a cometer un delito mucho más penado que los delitos de agresión sexual, que se penalizan entre 1 año y 3 años con una multa de hasta 24 meses. Delito de acoso sexual, castigado con penas de arresto de 6 a 12 fines de semana o multa de 3 a 6 meses. Delito de robo con fuerza, condena de 1 a 3 años de prisión. Delito por violencia física o psíquica sobre quien sexa o tenga sido a su cónyuge, o sus descendentes, ascendentes, irmáns o sobre todo otra persona parada en cualquier otra relación que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar entre 6 meses y 3 años. Es decir, a que falábamos antes, violencia de género está menos castigada que participar en un piquete informativo en una folga. O si es imáis, sin ir más allá, no sale en la prensa que 2 años a un atracador que apuñaló a 2 jóvenes que no le entregaron o dinero. 2 años por mandar una persona a hospital. O condenada una pareja a 6 meses por amenazar a la ex novia de violencia de género 6 meses. Pero está claro que a los trabajadores se le pide mucho más. Además de los casos de Carlos Serafín y de Tamara, tenemos casos en todo o Estado. Ao gasto mayor, o custo mayor que a sanción de estos piquetes, o que costuma es una sanción de 1.200 euros de multa. Por lo tanto, está claro que es totalmente desorbitado. Pero también tenemos la información de que todos aquellos que nos llevaron a esta situación de crisis que arruinaron este país, que provocaron suicidios y muertes, el fame en este país, siguen todos paseando tan tranquilamente, mientras que los trabajadores y las trabajadoras entran en una cadena. En 2030, además, hubo más de 1000 sanciones económicas por participar en manifestaciones y concentraciones pacíficas. A Fiscalía Xeral do Estado niegan que hace una instrucción para seguir al dedillo el Código Penal en estos casos, según Unión Progresista de Fiscales. Pero hay una vara de medir muy distinta con las empresas. Los empresarios que vulneran o derecho a folga o a libertad sindical son castigados con multas y sanciones administrativas. Ningún empresario imputado por vulneración a derecho a folga tiene pedida o tiene solicitada por parte de la Fiscalía una pena de prisión. O catedrático de Derecho Penal, Juan Terradillos, señala que el artículo 315 del Código Penal se está aplicando contra los trabajadores que participan en piquetes, algo que no tiene sucedido en el caso de las administraciones o de las empresas. Cuando las empresas se sabe que coaccionan, muchas veces simplemente con algún comentario. O artículo 315.1 di que serán castigados los que mediante engaño o abuso de situación, de necesidad, impidan o limitan o derecho a folga de libertad sindical. Según Tarradillos, un empresario que coacciona será siempre o que limita a vulneración del derecho del trabajador, si acaso la situación no es igual, puesto que el trabajador tiene miedo a perder su puesto de trabajo. Pero también tenemos ejemplos en empresas como Coca-Cola, donde la inspección de trabajo se ha hecho 2 actas. Demostrando que a empresa vulneró o derecho a folga a sustituir o a producción de producto en plantas en folga, llevando otras plantas que no estaban en folga. A sanción fue una multa. O Telemadrid, también condenado varias veces por vulnerar o derecho a folga y a libertad de sindical, también sancionada con una multa. O la propia, también aquí en Galicia, Povisa, aquí tengo acta de inspección de trabajo, donde la folga duraba en 2009, Povisa
se demostra que vulneró o derecho a folga a los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, como es comisa, ni siquiera tivo multa. Simplemente se sabe que vulneró. A connivencia do goberno coa patronal é escandalosa. Tras unha reforma laboral que precarizou terriblemente o mundo laboral, unha crise económica que foi aproveitada por as grandes empresas e administración para reducir emprego e precarizar ainda máis as condicións laborais e salariais da clase traballadora e converter os servicios públicos nun gran negocio privado. Agora, a xustiza condena as penas de prisión e multas millonarias ás persoas que se organicen e se movilicen para defender os seus dereitos. Unha xustiza desigual, unha xustiza que castiga os máis débiles, que condena os traballadores a non poder exercer o seu dereito a folga, un dereito que vai perdendo todo o seu contido en pro de proteger a clase empresarial máis explotadora e máis reaccionaria do noso país. Por eso, nos parece imprescindible que este Parlamento recoñeza o dereito a folga como un dereito fundamental que non se pode violar e que non pode ser constantemente desautorizado pola xustiza. Moito menos nun momento onde a clase obreira, tanto a galega como a española, están sufrindo terriblemente as políticas e os delitos que outros que andan pola rúa tranquilamente cometeron. Polo tanto, instamos a Xunta para instar o Goberno do Estado para que proceda a reforma do artigo 315.3 do Código Penal para evitar que ninguna persoa traballadora e ou sindicalista entre en prisión pola súa actividade sindical na defensa dos seus legítimos intereses, evitando interpretacións que vulneran o artigo 28 da Constitución Española. E eu engadiría máis que apliquen o pé da letra o artigo 315.1 do Código Penal e que empecen a condenar os empresarios que vulneran o dereito á folga dos traballadores. Nada máis.